Se trata de una antología que reúne poemas de los libros ya publicados. Y bueno, va a ser presentado en el marco de la Feria del Libro el próximo sábado 7 de septiembre a las 18 en el Centro de Congresos y Exposiciones, que es donde se va a desarrollar la feria. Con entrada libre y gratuita, bueno, se hará la presentación formal, el análisis de la obra y algunos poemas que serán leídos por mí y compartidos con la gente. Siento una gran alegría, una gran emoción. En realidad, esto es un dicho, pero no es tan así como solamente, no queda en el dicho. Esto de que cada libro es un hijo, de alguna manera es cierto. Salió de uno y bueno, lo escribí en primera instancia para mí, para darle alas a los sentimientos, a las emociones que uno tiene. Pero después uno quiere que esas alas trabajen y lleguen o lleven al libro hacia los demás. Yo al paisaje, por ejemplo, no le escribo demasiado. Pero si escribo sobre el paisaje, yo me doy cuenta que me inmiscuyo yo en él. Es decir, de alguna manera afloran mis sentimientos provocados por ese paisaje que estoy mirando. Aunque no lo esté mirando en el momento, ¿no? Es así. Y en otras oportunidades, bueno, no escribo pensando en alguien concretamente. Hay hechos políticos a nivel local o nacional o mundial que por ahí me motivan y bueno, no he estado en el lugar en donde el hecho ha ocurrido y sin embargo eso me lleva a escribir a la necesidad de volcarlo en un poema. Espero bueno que la gente venga, me acompañe, para mí va a ser un gusto enorme, una satisfacción estar con amigos y con gente que no conozca pero que le guste la poesía. Thank you.